Señor, abre mis labios. Refugia en ti, el refugio a la
Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciada en las islas remotas. El disperso a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Está llena de justicia.
Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que es, se estremece ante mis palabras. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Sirvamos al Señor con santidad. Y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquémosle diciendo: bendícenos y santifícanos, Señor. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú, que te entregaste como víctima por nuestros pecados, acepta los deseos y las acciones de este día. Bendícenos y santifícanos, Señor. Tú, que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Bendícenos y santifícanos, Señor. Haz que seamos bondadosos y comprensivos, para que logremos así ser imágenes de tu bondad. Bendícenos y santifícanos, Señor. En la mañana, haznos escuchar tu gracia, y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Bendícenos y santifícanos, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos llenos de confianza filial: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
gracias al Padre porque es bueno. Su pueblo por la historia. Perdona y acoge a sus hijos. Gracias al Hijo, luz del mundo. Que nos ha amado con un corazón de carne. Que de él recibimos, a él se lo ofrecemos. Que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días, a estas horas, ofrecemos nuestra Eucaristía por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. De una manera muy especial vamos a orar por nuestros hermanos y les damos la bienvenida, hermanos peregrinos, de este colegio francés Juana de Arco. Bienvenidas, hermanas religiosas de la Providencia de Gap, maestros, padres de familia, alumnos, alumnas de esta institución. En el corazón de la Señora del Cielo ponemos sus intenciones. Y antes de iniciar estos sagrados misterios, miremos hacia el fondo del corazón y descubramos la necesidad del perdón, la necesidad de la misericordia de Dios. Y todos juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Oremos. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de su bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado para que todos comprendamos con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu reengendrados por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación, así ahora póngalos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad, que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, Jesús hace hoy unas afirmaciones que pueden parecernos un tanto paradójicas. Desea prender fuego a la tierra y pasar por el bautismo de su muerte. No ha venido a traer paz, sino división. La mayoría de las personas prefieren escuchar un evangelio de gozo, de paz y de perdón, sin la mención de sufrimientos ni de negaciones de uno mismo. Pero el pecado requiere purificación, lo hemos escuchado en San Pablo, en la carta a los Romanos. Sin esta purificación es imposible que haya vida nueva. La vida antigua debe morir para que surja la nueva. Nos dice San Juan, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y Jesús, mis amados hermanos, es la luz. Y Él vino a traernos la verdad de Dios. Por eso los que se entregan a Jesús son transformados. Y cuando se examinan a sí mismos y se someten al poder de la cruz y a las obras purificadoras de la sangre de Cristo, su pecado muere. Y ellos crecen, crecen en alegría, crecen en bondad, crecen en paz. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Mis amados hermanos y hermanas, el fuego del que habla aquí Cristo Jesús no es ciertamente el fuego destructor de un bosque o de una ciudad. No, no es el fuego que Santiago y Juan querían hacer bajar del cielo contra los samaritanos porque no los aceptaron en su territorio. No es tampoco el fuego del juicio y del castigo de Dios como solía ser en los profetas del Antiguo Testamento. Está diciendo Jesús con esta imagen tan expresiva que tiene dentro un ardiente deseo de llevar a cabo su misión y comunicar a toda la humanidad su amor, su alegría, su espíritu, el espíritu que precisamente en forma de lenguas de fuego descendió el día de Pentecostés sobre la primera comunidad. En toda la Sagrada Escritura, mis amados hermanos,
el fuego es símbolo de Dios. Recordemos en la zarza ardiendo encontrada por Moisés, en el fuego o rayo de la tempestad en el Sinaí, en los sacrificios del templo, donde las víctimas eran pasadas por el fuego como símbolo del juicio final que purificará a todas las cosas. Jesús mismo se compara al que lleva en su mano el bieldo para aventar la paja y echarla al fuego. Hablar del fuego, mis hermanos, miren, Jesús habla del fuego que quemará la cizaña improductiva. Pero Jesús, ya lo escuchamos hace un momento, rehúsa hacer bajar fuego del cielo sobre los samaritanos. La iglesia, mis hermanos, nosotros que formamos la iglesia, en lo sucesivo vivimos del fuego del Espíritu, este fuego que descendió el día de Pentecostés. Ese fuego ardía, recordemos, en el corazón de los peregrinos de Emaús cuando escuchaban al resucitado sin reconocerlo. Cuando Jesús, en las páginas precedentes, ayer lo escuchamos, nos recomendaba que nos mantuviéramos en vela y en actitud de servicio, nos invitaba a una disponibilidad constante a la voluntad de Dios. El mismo Jesús dio ejemplo de esta disponibilidad, de este deseo ardiente de hacer venir el reino de Dios. No hay que estar dormidos, no nos dejemos adormilar, no nos apoltronemos. No, estemos despiertos, atentos, alerta. Como quisiera que el fuego haya descendido y haya prendido y esté ardiendo. Hay que despegarse de las banalidades de la existencia. Hay que arder en el seno mismo de las banalidades cotidianas, hermanos. Así es que, queridos hermanos, las cosas hay que hacerlas con pasión y con total entrega, inclusive sabiendo que a veces atravesamos momentos de angustia. El problema de nuestra fe y de nuestra vida es que no la vivimos con pasión. No la vivimos con arrojo, no la vivimos con atrevimiento. No entendemos que seguir a Jesús, que vivir en serio el Evangelio, que ser en serio cristianos, es igual a amar apasionadamente. Es igual a amar apasionado y con un atrevimiento total, diríamos. Lo mismo pasa, mis hermanos, lo mismo pasa con la paz y la división. ¿Ustedes creen que he venido a traer la paz? ¡No! He venido a traer la división. La paz es un gran bien y es fruto del Espíritu Santo, pero no puede identificarse con una tranquilidad a cualquier precio. No, Cristo es, mis hermanos, ya lo dijo el anciano Simeón en el templo cuando fue presentado Jesús, Cristo es signo de contradicción. Optar por Él puede traer división en una familia o en un grupo humano. Esa transformación en una creación nueva se dará a costa de sacrificios y divisiones a todos los niveles. Es decir, exigirá una conversión radical. Unos darán ese paso, pero otros se rehusarán. Y así habrá divergencias y divisiones en el seno de las mismas familias a causa de la propuesta de Cristo, de la opción que se haga generosamente por Cristo Jesús. A veces son, mis amados hermanos, las paradojas las que mejor nos transmiten un pensamiento, y precisamente por su exageración y por su sentido sorprendente a primera vista. Los que rechazan a Jesús
no solo permanecen en tinieblas, sino que odian la luz de Dios. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. A causa de esto, habrá divisiones en muchas familias, momentos de ira, momentos de desconfianza. Quizá muchos de los que amamos nos tratarán con rechazo, con burla, ¿verdad?, con mofa, con desprecio. Seguir a Cristo, mis amados hermanos, seguirlo en serio, puede resultarnos caro. Como decía aquella santa, con razón Jesús tienes tan pocos amigos. Con razón tienes tan pocos amigos. Mis hermanos, ¿quién está dispuesto a pagar semejante precio? Aunque el corazón esté deseoso, miren, la carne siempre es débil. Pero si aquello que queremos adquirir nos parece sumamente valioso, miren, el precio, mis amados hermanos, no parece tan alto. Jesús es la perla de gran precio que el comerciante, para comprarla, vendió todo lo que tenía. Mis amados hermanos y hermanas, para amar a Jesús y considerarlo como la gran perla de valor, tenemos que conocerlo. Y para conocerle realmente hay que buscarlo en la oración, en la reflexión y meditación asidua de la palabra de Dios, en la escucha atenta de su palabra en la Sagrada Escritura. Y desde luego encontrarlo de una manera excelente en la Sagrada Eucaristía, como lo estamos haciendo en este momento. Encontrarlo en los sacramentos en general. Miren, cuando mantenemos esta comunión con Cristo, Él nos enseña y se nos revela más claramente. Entonces es cuando deseamos aceptar todo el mensaje del Evangelio, porque todas las demás ideas, todas las demás creencias o filosofías u opiniones habrán perdido valor ante la resplandeciente luz de Cristo. Este sol de justicia que nos ha traído la preciosa niña y celestial señora Santa María de Guadalupe, ella, la invadida de esta luz, la penetrada por esta luz, nos ha traído esta luz resplandeciente de Cristo. Mis amados hermanos, Dios desea ayudarnos, fortalecernos y revelarse a todos sus hijos. Dejemos pues, amados hermanos, dejemos que Cristo alumbre nuestras vidas, nuestra vida interior. Dejemos que Cristo nos colme de alegría, de felicidad y la esperanza cierta de la salvación. Amén. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Digámosle con fe: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos peregrinos del Colegio Francés Juana de Arco, oremos. Padre misericordioso,
Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos que te han suplicado y te han presentado su oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Alabanza de su nuestro bien y de todos los santos. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Que lo tenga.
demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste con tu misericordia por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, junto con la creación, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesús, que desea ardientemente que el fuego del Espíritu arde en nuestros corazones. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que el alimento, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Enseguida, mis hermanos, como todos los jueves, haremos la procesión con el Santísimo Sacramento. Les invito a que cuando pase Jesús Eucaristía por donde están ustedes, se arrodillen y adoren este gran sacramento. Agradecidos, bendigamos, adoremos al Señor por este gran regalo, por este detalle de habérsenos quedado en la humildad y en la sencillez del pan para encender nuestros corazones en el fuego de su amor, para animarnos y sostenernos en esta opción radical que queremos hacer por Él. Sanguis Christi medul, et si sensus deficit, affirmandum consigerum, sola vide suficit. Cantemos al amor de esperando.
Cristo Rey,